queremos recordar desde el Partido Comunista de Venezuela que se conmemoran este lunes 2 de junio los 52 años transcurridos desde la acción cívico-militar en Puerto Cabello, conocida históricamente como el Porteñazo. Lo que resalta, no solamente como fecha, no solamente como frase y título de lo que fue esa acción, sino que en la historia de las luchas populares, revolucionarias, venezolanas, históricamente se produjo ese fenómeno de la articulación, de la coordinación de los más diversos sectores patrióticos y antiimperialistas. Por eso es que, siendo una de las características, una de las banderas, uno de los planteamientos de esta fase del proceso revolucionario venezolano a lo largo de estos 15 años, esa característica de la articulación, de la coordinación cívico-militar de los sectores de las fuerzas patrióticas y antiimperialistas en los más diversos sectores ha estado también entonces presente en la historia venezolana. Y por eso que cuando hoy recordamos, resaltamos esa acción heroica del Porteñazo frente al betancurismo, frente al surgimiento reciente para la época del puntofijismo, que en el tiempo y en la historia se evidenció lo que significó lamentablemente para nuestro pueblo, para la soberanía de nuestra patria, se identifica entonces la justeza de esa lucha, de ese levantamiento, de esa acción. Y por ende entonces, cuando desde el Partido Comunista recordamos y resaltamos esa historia y esa acción, reivindicamos también, por supuesto, la justeza de esas banderas, la actualidad de esas banderas y de esa lucha, y la importancia de que cada vez más se vayan profundizando y desarrollando los mecanismos de articulación y de coordinación real entre estos diferentes sectores que seguimos pulsando y seguimos trabajando y seguimos luchando por la soberanía, por la independencia, frente a las pretensiones del imperialismo, en particular el imperialismo norteamericano y las transnacionales, que pretenden retomar sus viejos privilegios y que las nuevas generaciones de venezolanos y de venezolanas, civiles y militares, seguiremos con esas banderas levantando la lucha por la definitiva independencia de nuestra patria y, por supuesto, hacia objetivos superiores de independencia, de soberanía, de desarrollo soberano, que indudablemente, en nuestro criterio, solo puede ser posible en una sociedad socialista, que es por la que seguimos luchando.